realmente segundo sorteo que podemos hacer en la localidad con la gente. Es otra cosa esto. El control social funciona, la alegría. Si ustedes estuvieron presentes, vieron que la gente que salió sorteada festejó, pero mesuradamente, porque tiene al lado una familia que no tuvo la suerte. Entonces fue un equilibrio de emociones y ese respeto mutuo, ¿no? Entre la familia que sale y la que no sale. Y bueno, por supuesto que queremos hacerle para todos, pero lamentablemente nunca se puede para todos y en forma simultánea. Pero vamos a seguir trabajando en la localidad, seguir buscando tierras para poder, ya el deseo antes de arrancar, ya pensando en que podamos ampliar también un futuro núcleo cercano, ¿no? No tienen por qué pasar 30 años como pasaron. Claro. Si Dios quiere, terminemos el plan y podemos retomar en forma continua. Claro, Castillo, que no estaba presente en Mevit hace 30 y pico de años, tiene la posibilidad de hacer este sorteo, de darle una solución a la familia, pero queda mucha gente también que demanda esta solución. Absolutamente. Por eso este nuevo marco normativo nos permitió llegar a Castillo. Y también algo importante, Castillo es una ciudad capaz que más rurales de Rocha, que implica la ruralidad que lo que está vinculado a Mevit. Ciudades, no importa la cantidad de habitantes de la ciudad, lo que no importa son ciudades que tengan fuerte vínculo con el mundo rural, ¿no? Ese concepto que usamos de ruralidad ampliada. Y bueno, estamos felices en este camino, en este proceso de trabajo, que venimos trabajándolo con las intendencias, en este caso con la intendencia de Rocha y con el municipio de Castillo, consiguiendo la tierra, ahora moviendo todo el movimiento del suelo, caminería vial. Eso es importante. El éxito de Mevit va de la mano de trabajar con los gobiernos departamentales. ¿No? Las sociedades con la intendencia. Sin sociedad, con los gobiernos departamentales, el éxito es poco probable. Con las intendencias, el éxito es casi asegurado. Hoy se ven, y en pocos días se van a ver, inauguraciones de las obras de caminería, de veredas, de calles, de pavimentación, de complejos de Mevit aquí en el departamento, que indudablemente marcan lo positivo de esa sociedad. Sí, yo me acuerdo. Iluminación en San Luis, ¿te acuerdas que...? Eso iba a decir, yo me acuerdo así rápidamente de memoria cuando inauguramos el plan de San Luis, ya esa misma inauguración, los vecinos se acercaban, sí, y le pedían a la intendencia el compromiso al intendente que tuviera la pavimentación, que tuviera cordón cuneta, que tuviera alumbrado. El intendente se comprometió, pero enseguida, a los pocos meses, nos mandaron las fotos que ya estaban en obra. Y ahora nos mandaban las fotos, ya estaban terminadas las obras y nos estaban invitando a estas inauguraciones. Que eso es construir comunidad. Cuando hablamos de construir comunidad es eso. Mevit no trabaja solo, trabaja en equipo. Y claramente ese equipo está compuesto con los gobiernos departamentales, sin lugar a dudas. Gracias. Igualmente.